Bueno, yo dije que íbamos a hablar con el capitán del mejor equipo de la Argentina. Sí. Y la verdad que dije todo. Ustedes empezaban a mirarse así, se hacían los distraídos. Claro, algunos, por ejemplo, que cubre Independiente, dijo, ya sé que no va a ser el capitán de Independiente. ¿Te puedo dar una definición que di comentando un partido donde el hombre jugó? Que sea buena, dije, porque si no corta. Sí, es buena. Buena. Dije que si de alguien no esperaba esa reconversión en el fútbol, en cuanto a función, a puestos, a mirada integral del juego, era justamente de él. Vamos a saludar al capitán de Vélez, Agustín Bouzat. ¿Qué haces, Agustín? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Marcelo Palacios. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien. Saludo a toda la mesa ahí. Bueno, acá está. ¿Te ofendiste con lo que dijo Hugo Barazone, no? No, al contrario. Bueno, no. Escúchame, ¿de qué jugabas y de qué jugás? Mirá, si yo le tengo que explicar a mi hija que empezó a ver si hizo medio hincha de Vélez. Y entonces yo, papá, pero vos me dijiste que Bouzat jugaba de otra cosa. Y si mi hija te está escuchando ahora, ¿de qué jugabas y ahora de qué jugás? A ver, hasta principio de año era extremo. Era extremo tanto por izquierda como por derecha, un poco más ofensivo. Y hoy día volante central, más que nada defensivo. Pero escuchá, pará. Totalmente opuesto. Pero pará, que se marea mi hija, escuchá, pará. Pero, ¿quién? O sea, que Quinteros te cambió el puesto a vos. Exactamente. Pero pará, a vos cuando Quinteros te agarró y te abrazó, porque para pedirte eso, te pasa la mano por el lomo, empieza a caminar en un entrenamiento, ¿y qué te empieza a querer convencer y a sacarte de esa posición fantástica que es desbordar, tirar un centro, pegarle de cruzado, hacer una diagonal, para convencerte de ser un tipo que pase a marcar en la mitad de la cancha? Contame cómo te chamulló, cómo te convenció. A ver, la verdad fue bastante natural. Se fue dando, bueno, yo a Gustavo lo tuve en Colo-Colo el año y medio que estuve en Chile. Claro. Él me lleva como refuerzo a Colo-Colo, como extremo. Y a medida que fue pasando el año, tanto en entrenamientos como en partidos, a veces que faltaban volantes en mitad de cancha, teníamos muchos extremos, entonces por ahí por características yo generalmente jugaba más centralizado. A mí me gustaba cuando jugaba de extremo meterme adentro, ¿viste? A asociarme, a juntar pases, a hacer juego interno. Entonces, tanto en entrenamiento como en partido amistoso empezó a utilizarme en esa posición. Y bueno, después se da la casualidad que cuando se me termina el préstamo en Colo-Colo y vuelvo a Vélez, el club lo elige como entrenador y bueno, él tenía también ese conocimiento mío de esa característica y el torneo empezó el año en la pretemporada y me empezó a probar ahí, en entrenamiento y demás, y bueno, se fue dando bastante natural, la verdad. Pero vos le planteaste, por ejemplo, Gustavo, pero respétenme el contrato de delantero, ¿eh? ¿Le planteaste eso? Te digo que el contrato de volante vino mejor, te digo. ¡Epa! No, pero está bueno. Pará, porque aparte de esto, la estás rompiendo. Porque no es que, bueno, estás en un lugar y no te destacás y bueno, sos cumplidor. Pero no, aparte la estás rompiendo y tener el reconocimiento de la gente, del técnico y de todos. Sí, lógicamente que a mí al principio me generaba un poco de incertidumbre porque lógicamente no es lo mismo un entrenamiento o un amistoso que hacerlo en partidos oficiales donde, viste, el margen de error es mucho menor. Entonces la verdad que me generaba expectativa, pero a la vez, viste, esa sensación de ese desafío por delante a ver si podía hacerlo. Y bueno, la verdad que ha salido hasta el momento muy bien. Me he sentido muy cómodo también, lógicamente que es una situación que es grupal y es de equipo, porque lógicamente que uno aprendiendo en esa posición necesita también de compañeros a los costados que lo vayan orientando, que vaya encontrando entre cada uno de los compañeros esas pequeñas situaciones que la empezamos a resolver en conjunto. Así que bueno, la verdad que disfrutando mucho el momento, un poco sorprendido también porque no lo esperaba tan así, pero bueno, la verdad que muy contento. Agustín, y en este cambio de función, ¿dónde sentís que tenés más responsabilidades para con tus compañeros y para con el equipo? ¿En aquella que era más determinante y más puntual y más de mano a mano, o en esta que es más abarcativa y que te hace participar más del juego? Y no, la verdad que en esta.
Esta creo que uno jugando en la mitad de cancha tiene que estar atento y viviendo el partido y estar anticipado a lo que puede llegar a suceder. Y lógicamente que estando ahí en la mitad de cancha uno abarca muchísimas más situaciones que estando por ahí en los costados, siendo, no sé, extremo o delantero, donde uno naturalmente o generalmente tiene duelos con el lateral o con algún central que puede tirarse a banda y la idea es desequilibrar por los costados, pero en este caso uno tiene que estar atento tanto a lo ofensivo como a lo defensivo y a estar cubriendo situaciones de los compañeros que tienen que estar equilibrando siempre para que el equipo tenga un andamiaje natural, digamos. Y háblame de tu compadre ahí, de Ordóñez, que se suelta, que llega el gol, ¿no tiene techo? No, el Cris, la verdad que muy bien. No tiene techo. Yo creo que no ha demostrado todavía toda su capacidad. Es un chico muy, muy respetuoso, muy, muy tranquilo y a veces esa necesita, viste, esa confianza de más para hacer cosas que para mí todavía no ha tocado su techo ni por poco. Pero la verdad que está teniendo un rendimiento muy bueno porque es muy versátil, viste, de área a área, defiende. Llega por sorpresa, ocupa bien los espacios, ataca bien los espacios. Así que la verdad que, bueno, para mí tenerlo ahí al lado es primero, lo disfruto mucho y segundo, es una ayuda espectacular. Estamos hablando con Agustín Bouzat, que jugador de Vélez, que es capitán, que el capitán era Valentín Gómez, si yo no me acuerdo, si no recuerdo mal. Y él en esto que iba a ir a River, que lo compraba del Manchester City, lo de la revisión, ahí te dan la cinta de capitán a vos y ya te la quedaste, no se la devolviste nunca más. Claro, sí, fue, bueno, él terminó el semestre anterior él siendo capitán, pasó bueno, esta transferencia que al final no se dio y bueno, empezamos el otro semestre y bueno, ahí está, ya Gustavo decidió que yo sea el capitán. ¿Y qué grupo han formado, no? Porque estaba pensando que este grupo pasó por momentos delicados como grupo, ¿no? Por temas extrafutbolísticos. Pero ¿qué grupo han formado que Aquino, que ha reconocido en las últimas horas que fue cierto lo de Boca, que no se volvió loquito por decirme quiero rajarme, quiero ir a cualquier precio y por ahí encularse con el club y decirme quiero ir? ¿Qué buen grupo ha formado Gustavo Quintero que hasta teniendo esa posibilidad? Hoy la figurita del equipo Aquino, una de las figuras que tiene, se planta y dice, no, me quedo en Vélez, quiero terminar, quiero coronar, quiero un campeonato. Eso es porque hay un buen grupo, un grupo que quiere jugar y tener objetivos juntos. Sí, lógico, lógico. Para mí eso es clave, la clave del grupo y la clave hoy de que está el club alineado, a ver, está alineado desde la dirigencia, el cuerpo técnico, los jugadores. Cuando uno encuentra en esas tres patas la posibilidad de pensar similar, obviamente después en momentos uno va matizando las ideas, pero la verdad que el club está alineado, entonces eso hace que los jugadores, cuerpo técnico y todo estemos cómodos, estemos contentos, podamos pensar solamente en jugar, en buscar estrategia, en buscar cómo superar a los rivales y demás. Entonces nos está pasando que estamos disfrutando mucho hasta los entrenamientos. Mira vos. Entonces eso genera que el grupo, que uno como individuo, se sienta que está creciendo, sienta que está en un lugar donde disfruta, donde la pasa bien, donde el grupo es sano, donde todos tiran para adelante. Entonces eso se vive, se siente y creo que, bueno, por suerte está repercutiendo en el resultado, que por ahí es la parte más complicada porque uno puede sentir todo esto, pero no se le dan los resultados. Por suerte a nosotros está generando la posibilidad de tener resultados positivos. Los que vienen de atrás decían, guarda con estos tres partidos de Vélez, es el momento para achicarle. Encima van, pierden 3-0, creo que no se corresponde el resultado con lo que fue el partido, pero pierden 3-0 en Rosario. Y después le tocaba Racing y ahora les toca River. Bueno, pero con Racing, esto lo que demuestra también que es un grupo que se puso de pie rápidamente y ganaron con un Brian Romero que tiene el arco abierto, indudablemente. Y ahora viene River. Entonces, para eso que decían la trilogía que tenían que enfrentar. Ahora viene River, que indudablemente de que asumió Gallardo es como que está bien en el campeonato local, no tan bien, pero se ha transformado en un equipo copero, digo. Buen desafío, van a cancha de River, ¿no?
Sí, vamos a cancha de River. Bueno, la verdad, el fútbol argentino es muy competitivo. La verdad que nosotros, por ahí desde que volvimos después de la Copa América, hemos conseguido una regularidad que es muy complicada de obtener. Y de acá en adelante, todos los rivales que vengan va a ser muy complicado, porque como te digo, sea quien sea, en la cancha de quien sea, cada equipo tiene sus armas, tiene sus estrategias y se hace muy difícil, ¿viste? También el gen del futbolista argentino de esta competitividad innata que tiene hace que todos los partidos tengan un condimento especial. Así que lógicamente que tenemos por delante desafíos y partidos complicados, pero bueno, como también lo tienen los equipos que vienen atrás nuestro también. Agustín, te mando un abrazo, soy Martín Arévalo. Quiero llevarte a... Hola, Martín. Un gran abrazo. Quiero llevarte a febrero del año pasado. A vos te toca ingresar por Florentín, River 5, Vélez 0. Conferencia de prensa de Gustavo Quinteros, 3 goles los regalamos nosotros, no hicimos lo que entrenamos, es un resultado que me da vergüenza. Después de ese partido lo que se dijo es que por las declaraciones del entrenador le iba a costar remontarla con el grupo. Sin embargo, entre tantos mitos que hay en el fútbol, uno más que se rompe, a partir de ahí ustedes tuvieron un crecimiento sostenido como equipo que los llevó a disputar una final de Copa de Liga y ahora a ser un equipo espectacular. ¿Cuál fue la receta? ¿Tuvieron que hablar después de esas declaraciones? ¿Todo lo que se dijo para afuera no tenía nada que ver con lo que ustedes sentían porque pensaban como el técnico? Lógicamente que cuando hay un resultado de ese calibre, lógicamente que a uno le toca un poco el orgullo como deportista, como profesional. Sí hubo charlas posterior al partido, pero más que nada no tanto por lo que había pasado, sino para ponernos en acuerdo, digamos, situaciones que por ahí hasta el momento, por el tiempo que llevábamos, porque no era mucho, llevábamos creo que un mes o menos de trabajo con el cuerpo técnico que había asumido a principio de año, para ponernos en acuerdo de las situaciones que teníamos que pasar, cómo hacerlo, en qué momento del partido defender más bajo, en qué momento presionar más alto. Entonces todas esas fueron más situaciones tácticas, estratégicas, a ponernos de acuerdo, que por ahí lo que había sucedido específicamente en ese partido. Y bueno, después vuelvo a lo mismo del grupo, porque el grupo en ese momento también se unió mucho más y trabajó mucho más de lo que venía trabajando. Entonces creo que eso también habla un poco de la clase de personas que tenemos dentro del plantel y obviamente de mantener esa humildad y correr el ego de lado para aportar lo máximo al grupo, lo máximo al equipo. Y creo que bueno, se vio reflejado posterior, que creo que al partido posterior estábamos empatando con Gimnasia de local y hasta el minuto 89 creo que no pudimos hacer el segundo gol. Y el equipo mantuvo la consistencia, y eso es complicado después de haber sufrido una derrota por ahí tan abrupta como la que habíamos sufrido. Vélez tiene un puntero, tiene un capitán, que se llama Agustín Bouzat, está charlando en Radio La Red en un buen momento con nosotros. ¿Te quedó claro que fuiste uno de los jugadores, de los pocos jugadores, que fue a una licitación? Porque estaba pensando, no, nunca te lo había preguntado, que fuiste a una licitación como si fuera, no sé, vamos a licitar a ver... No se acostumbra en la Argentina. Vamos a una licitación de una obra. ¿Te quedó claro que fuiste a una licitación a sobre cerrado? Donde decía Agustín Bouzat, sí, ¿cuánto ponía Vélez y cuánto? ¿Estabas empapado como era ese tema? Sí, fue la verdad, fue medio raro en ese momento. Creo que hubo dos en ese momento y se hicieron las dos en Boca. Creo que era de Boselli y Blandi. Boselli y Blandi. Bueno. Y creo que Fernando Zucchi también, me parece que fue una situación Zucchi similar. Zucchi también, es cierto. Sí, es verdad. Pero sí, raro. No sé en ese momento qué manejaba el tema ese en los clubes, pero sí, la verdad yo no lo había visto nunca, no conocía esa metodología. Pero bueno, una anécdota más para la carrera. Con una particularidad. Boca, que era el dueño de tu 50, Vélez puso una oferta... ¿Y vos sabés cuánto puso Boca? Sí. No recuerdo. Porque creo que Boca era como que le entregaba la licitación, como que lo que pusiera Vélez era como que no requería, o sea, claro, no estaba... No competía, digamos.
Sí, como que, no porque ofertó, digo, creo, ¿no? Claro que no ofertó, que puso una cifra como insignificante, porque no tenía en cuenta Bouzat, que dicho sea de paso, pasado el tiempo, hoy es figura del fútbol argentino, uh-huh. Es el capitán de Vélez, es una referencia, y está charlando con nosotros, pero mirá lo que son las cosas, si vos te hubieras bajoneado, hubiera dicho, pucha, no me quiere Boca, esto, sin embargo, siempre uno se puede reinventar en el fútbol, Agustín. Sí, no, y aparte yo en ese momento ya hacía dos años y medio que estaba en Vélez, y yo tenía en la cabeza continuar en el club, la verdad que no veía tampoco esa licitación como algo que podía modificar mi momento, porque yo tenía la intención de seguir en Vélez, ya me sentía cómodo en la institución, me sentía a gusto, entonces lógicamente fue una situación rara, porque no una metodología que no se acostumbra. Pero bueno, yo internamente, como te digo, la viví con tranquilidad, con naturalidad, porque no era algo que me modificara mi presente, porque yo tenía claro lo que quería. Entonces, bueno, se dio bastante como natural, digamos. Marcelo, ¿conoces a Bizarrap sin anteojos? No lo conocí. Yo estoy dentro del vestuario y mantuvo, ¿con anteojos? Tuvo el personaje. Entró con anteojo y la gorra, sí. No, me estás jodiendo, pero no se la saca ni para porque él es hincha de Vélez, digo, no se la saca ni para, claro, ni para estar con ustedes. No, sí, el otro día entró al vestuario, como te digo, después de Racing, y entró con la gorra y los lentes, en ningún momento se cambió el personaje. Menos mal que no fue a Rosario, ¿no? Porque si no, no entraba al vestuario contra Racing. Marce, ¿sabés cuánta plata puso Vélez por ese 50% restante? ¿Cuánta? Por eso creo que es algo que se acordó antes. Sí. La módica suma de $150,000. Claro. Y hoy, capitán, tomá. Mira, hoy lo vas a encarar a Berlanga y le decís, acordate que pagaste 150 por el capitán, ¿eh? Hablando de capitán, Marce, Chiqui, esa cinta que portás hasta hace un par de meses, la tuvo un chico del club que fue capitán peleando el descenso, que fue a Manchester City, que lo compró el Citigroup, que fue a hacerse la revisión médica, que no la pudo pasar. Quiero preguntarte, sé que los chicos ya te hicieron esta consulta, pero en lo que tiene que ver con lo importante que es para ustedes tener compañeros grandes como vos a la hora de acompañar, imagino que un cambio de vida que podría haber sido para Valentín, tanto económicamente como mentalmente. Sí, bueno, la verdad que particularmente a Valen, yo lo conozco desde su inicio en el plantel profesional, digamos, allá en 2021-22, cuando subió al plantel, y es un chico muy inteligente, la verdad que tiene muy claro sus objetivos, los pies siempre sobre la tierra, y nada, en su momento, lógicamente que como todo, tanto cuando se está en curso una negociación o una posibilidad tanto económica como futbolística que atrae y que es interesante, uno siente un poco por ahí de ansiedad, quiere que se defina rápido y todo. Bueno, a Valen le tocó las dos situaciones. Primero la ansiedad un poco de pasar a otro equipo, y después la incertidumbre de lo que sucedía en el medio y todo, pero bueno, la verdad que él lo manejó como si fuese un tipo grande, eso es una realidad. Él siempre estuvo bien plantado, con las ideas claras, con las cosas muy claras, y eso habla muy bien de su educación y de lo que es él como profesional. Y bueno, la verdad que hoy a mí me toca ser capitán, y la verdad que con él no tuvimos ni que tener una charla, porque los dos pensamos lo mismo, los dos analizamos y vemos el fútbol y el equipo y el club de la misma manera. Entonces no hubo ningún tipo de inconveniente, no tuvimos ni que tener una charla, fue totalmente todo natural. Y bueno, hoy a mí cuando me toca salir o cuando no juego, él porta la cinta con naturalidad. Y los dos, como te digo, tenemos una relación muy, muy estrecha y pensamos las cosas de una manera muy similar, así que eso hace todo que sea más fácil. Agustín, un placer enorme. Hermosa charla con vos en estos momentos. Te agradezco de corazón. Te mando un abrazo grande. Bueno, abrazo grande y gracias a ustedes por comunicarse. Un abrazo grande. Agustín Bouzat, inferiores de Boca, fue a licitación, también había jugado en Colo-Colo, cambió de puesto, una de las figuras del torneo, aquí en un buen momento.
en Radio La Red.